Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto poder estar con ustedes ahora en el espacio de Mirada Profunda, un espacio de investigación periodística de reflexión sobre temas importantes. Hoy hablaremos de personas con capacidades diferentes, de personas con discapacidad, de personas con diversidad funcional, en fin, los adjetivos en definitiva son varios, diversos. Lo importante será comprender el tema de una manera correcta. A propósito de lo que les acabo de decir, hoy tenemos una entrevista para contarles estos temas, para conocer más a detalle y también al final hacerle una invitación que se les va a interesar. Permitamos nuestra primera pausa y enseguida estamos de retorno. Luz y fuerza. Palabras que nos representan. Palabras que transmiten energía. Seguridad. Confianza. Elpec. Crecemos con energía. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en Mirada Profunda, usted ya sabe bien. Este espacio ha sido pensado fundamentalmente para generar un espacio, e insisto en la idea, de reflexión. Queremos ir más allá de lo estrictamente urgente, más allá de la coyuntura, y detenernos para ver un poco nuestra realidad a partir de producciones periodísticas como los reportajes. Pero usted también sabe que tenemos invitados en este programa que nos permiten ver precisamente esa realidad a la cual hago alusión. Hoy vamos a conversar sobre un tema que en verdad es importante, que en verdad merece detenerse y en base al cual necesitamos evidentemente reflexionar. Vamos a hablar de varios temas, entre ellos la discapacidad. Hablaremos por supuesto de inclusión y del día a día en este trajinal que entiendo tiene particularidades muy interesantes. En ese sentido, quiero dar ya la más cordial bienvenida en principio a Delmi Lanza, quien es directora del Centro Sigamos de la localidad de Sacaba. Bienvenida, siéntase con las gracias por estar. Muchas gracias. Muy bien, enseguida voy a darle también el saludo cordial a Javier Vilca, quien es coordinador general de la Fundación Capedis. Bienvenido, Javier, gracias por estar. Gracias, Cristian, y bueno, agradecerte ya de entrada por la oportunidad que nos das en este espacio para, bueno, mostrar un poco el trabajo que estamos realizando dentro de nuestras instituciones. Es un gusto para nosotros y, bueno, doblemente satisfacción porque nos permiten ustedes, al estar acá, poder cubrir este tipo de temas que en verdad que consideramos interesantes. Empecemos. Autocríticamente, muchas veces nosotros quienes hacemos periodismo hemos asumido que no usamos bien ciertos términos, y entre ellos, por ejemplo, aquellos que nos permiten referirnos a personas con discapacidad. En algún caso, los términos no son los más precisos. Eso revela, de alguna u otra manera, que no estamos comprendiendo bien el significado en torno a este tema. ¿Por qué no empezamos hablando sobre qué significa, por ejemplo, la discapacidad? Muy bien. Como bien lo decías, Cristian, estamos de repente incurriendo en una serie de errores en el manejo de lo que puede ser la temática de la discapacidad. Y no solo el concepto, ¿no? Porque al final esto queda como un concepto, sino la actitud que tenemos frente a esta temática de la discapacidad, ¿no? Hemos ido viendo brevemente, a modo de introducción un poco, que durante todo el desarrollo de lo que ha podido ser la sociedad, han habido momentos en que se ha concebido la discapacidad de una u otra forma, ¿no? Ha habido momentos en que se ha recurrido al infanticidio. Esto quiere decir que algún niño que presentaba anomalías, deficiencias, era directamente, bueno, lo
que pese al término en 95. Después de eso hemos ido viendo que ha habido momentos en que se han recurrido a lo que puede ser la institucionalización de estos niños. Es un poco más antes ha venido la creencia de que eran poseídos y bueno, algunas cosas se recurría a la práctica del exorcismo, ¿no? Que ya estábamos en edad media un poco, ¿no? Bueno, poco después de eso hemos ido viendo en los siglos XVII, XVIII, XIX, hemos ido viendo un poco la institucionalización de estos niños, que vendría a ser ya la segregación, la discriminación, puede ser la separación de la sociedad en su conjunto, y bueno, en centros aislados y especializados, con afanes tal vez más de, ¿qué se puede decir esto?, de cuidado, de control. Y bueno, en este último momento, felizmente, estamos viviendo un cambio profundo, puede ser la palabra, con relación a la actitud y a la temática de la discapacidad. Estamos concluyendo a lo que puede ser la desinstitucionalización de lo que puede ser la discapacidad y entendemos la temática de la integración, ¿no? Tanto en las escuelas, en las familias, que es un punto fundamental, y después de eso ya pasamos al ámbito laboral y al ámbito social. Hablemos ahora de educación inclusiva. ¿Qué ocurre en este marco? ¿Cómo nos está yendo en relación a este tema? La pregunta es la otra. Bueno, en la educación inclusiva estamos viendo un poquito lo que es la inclusión al nuevo enfoque que se le da positivamente a la persona con diversidad, a la persona que tiene distintas maneras de llevar, de pensar, desde su discapacidad también. Hablar de diversidad no es un problema, sino más bien un enriquecimiento a la sociedad, porque todos ponemos nuestras capacidades. No estamos hablando de discapacidad de llorar, sino de la capacidad que tengo yo de envolverme en la sociedad. Entonces, nosotros trabajamos más las capacidades que tiene el niño. No nos centramos directamente en la discapacidad que tiene, sino es ver al niño, trabajar esas capacidades y explotar esas capacidades que tiene para que el niño sea él, se sienta él y entre todos poder enriquecernos dentro del centro, dentro de la persona, dentro de la familia y más que todo en la sociedad. Ahora, ¿cómo estamos trabajando esa inclusión educativa? Ya se está trabajando. Por ejemplo, nosotros en Sacaba ya hemos tenido algunas reuniones para que esta inclusión sea realidad desde el marco educacional que el gobierno nos plantea. Pero es bastante complejo, bastante complicado el poder insertar niños en las escuelas, en el caso nuestro, en el entorno de Sacaba. Estamos hablando de escuelas de educación regular. Escuelas de educación regular. Entonces, pero se está trabajando, se está viendo las estrategias, la manera de ir avanzando en esto, de ir insertando algunos niños que tienen la posibilidad, ¿no?, de esa integración en las escuelas. Se están tomando, por lo menos acaba, dos escuelas pilotos para poder ir ya durante el año viendo. Es decir, el marco jurídico dice que la persona con discapacidad, o para tomar el término, diversidad, deberían ser parte de la educación regular. Claro. Eso dice el marco jurídico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece que es adecuado? Bueno, es que debería ser adecuado. Todas las escuelas deberían estar preparadas con normas para todos, no especialmente para aquel niño que supuestamente es normal, sino para todos. Entonces, un niño con discapacidad no tiene por qué ir a adaptarse a unas normas que tiene la escuela, sino la norma adaptarse a toda la población infantil que atiende. Con sentido de diversidad, precisamente. Con sentido de diversidad, claro, ¿no? ¿Pero qué ocurre en la realidad? ¿Qué ocurre en la realidad? Pues, en el caso nuestro, no sé si en el caso de la parte que trabaja Javier, pero en el caso nuestro, en el entorno todo lo que es que Sacaba nos cuesta un poco. No quiero decir que no, porque sí tenemos algunos niños integrados, pero con déficit de atención, que tienen su tratamiento, tienen su seguimiento escolar, el centro con la profesora, y sí están, pero nos falta todavía trabajar eso profundamente, ¿no? Todavía
no estamos preparados para aceptar niños en una escuela regular. Desde el momento en que el niño ya tiene una dificultad, ya se le va a ver diferente. Los profesores no estamos preparados para trabajar con eso a nivel pedagógico, a nivel emocional, psicológico y las adaptaciones físicas de una escuela. Es decir, que todavía una lista de tareas. Hay una lista de tareas, acaba por lo menos en ese sentido de que se está trabajando, pero falta mucho por caminar en el tema. Bien, perfecto. Vamos a cerrar el primer bloque con eso. Enseguida estamos de retorno, vamos a hablar de varios temas todavía, como por ejemplo el tema de la inclusión laboral, de los que destacan. Ahorita nos unos segundos nada más y enseguida estamos ya en el segundo bloque de este programa. ¿Te gustaría ingresar a una universidad totalmente diferente? Donde apoyamos tus ideas, valoramos tus sueños, impulsamos tu espíritu creativo y donde desarrollas tu propia idea de negocios. Ven a la UCAT. Teléfono piloto 4200-406. Hay algo en ellos que los hace únicos. Algo que tocó los corazones de todo el mundo. I do it for Jesus. Que cambió nuestras vidas. Son hombres de muchas caras, con gran sentido del humor, irrespetuosos o maliciosos. Líderes, inspiración de futuras generaciones, extraordinarios, rebeldes por una causa justa. El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Auténticos. Mártires dispuestos a morir por sus ideas. Genios. Locos. Un hombre con una idea nueva es un loco. Hasta que la idea triunfa. Promac. I+D. Buenas ideas. Ideas de éxito. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos en Mirada Profunda, un espacio de futurismo, de investigación, donde intentamos identificar los temas principales para generar reflexión, para generar espacios precisamente que nos permitan visualizar con absoluta claridad ciertos temas. Continuamos, estamos conversando con Javier Vilca, con Delmi Lanza, acerca de varios temas. Ahora vamos a hablar en este segundo bloque, por ejemplo, sobre los desafíos que supone, por ejemplo, la inclusión laboral para estas personas. ¿Cómo nos está yendo en ese sentido? Bueno, esto de la inclusión laboral lo vemos ya como una continuidad de lo que puede ser el proceso de inclusión educativa. Tú te das cuenta, tenemos apertura en las escuelas, tenemos un cambio de actitud general entre lo que puede ser la población, entonces la apertura va a ser mucho mejor ya en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, personalmente yo creo que el mejor ámbito para la inclusión se genera en las escuelas, porque son los niños que tienen unas aptitudes que se puede decir flexibles, que están comenzando a estructurar sus sistemas cognitivos, y bueno, tienen mayor apertura a lo que es la diversidad, ¿no? Entonces se ve en las escuelas, hemos tenido muchas experiencias en este sentido, que los niños son los principales integradores, los que acogen, los que valoran la diferencia de estos niños, ya no los ven como discapacitados, sino que ven las potencialidades que ellos tienen, ¿no? Y realmente tienen muchas. Ese es el ámbito, como te digo, que prepara el ámbito para lo que puede ser la inclusión laboral, ¿no? Bueno, en el ámbito de la inclusión laboral, personalmente en el centro estamos dando los primeros pasos porque, bueno, hasta ahora estamos viviendo en Bolivia esta época de enfoque, de transformación, de este enfoque que antes teníamos de la institucionalización que segregaba a estos niños y necesariamente provocaba una cuestión que
el niño ya no salía afuera, no se adaptaba a su medio real, ¿no? Entonces los teníamos aislados y todo, ahora pero estamos dando la vuelta a esto y estamos viendo la integración de estas personas, ¿no? Hay niños, bueno, en este caso adolescentes y jóvenes, que están trabajando ya en el ámbito laboral, se les está dando la confianza, los medios, se está teniendo todos los recaudos para que ellos puedan acceder de forma de igual de oportunidades y con los mismos derechos a un trabajo digno, ¿no? Y permanente de las instituciones. Javier, eso es lo deseable y eso es lo que de alguna manera se intenta garantizar. En tu criterio, si tuvieras que hacer una evaluación de la realidad, ¿cómo la evalúas? ¿Es algo que es verdad que está ocurriendo? Todavía tenemos limitaciones, como te había comentado, ¿no? La principal, las actitudinales, los prejuicios que existen en la sociedad con respecto a la persona con discapacidad o diversidad funcional, estamos todavía con esta limitación, ¿no? Sin embargo, estamos dando, creo, buenos pasos, estamos dando avances. Creo que personalmente, cada uno desde su trinchera, desde la institución que está trabajando, que está día a día en el trabajo con estos, con estas personas, creo que estamos abriendo espacios importantes, ¿no? Entonces se está logrando cosas, estos espacios que tenemos ahora, y yo valoro mucho este programa en el sentido de que genera esta opinión, genera esta crítica, genera este debate para que después vayamos consolidando algunos aspectos. Tenemos una ley, la 23, que te he mencionado, que ahora contempla estos espacios, ¿no? Entonces falta, ya tenemos un pilar muy importante. Ahora hay que empezar a normalizar esta ley mediante ordenanzas municipales que nos permitan a nosotros tener el porcentaje de personas con discapacidad que dice la ley, ¿no? Tenemos un 34% de personas que tendrían que estar en los espacios públicos garantizados con su trabajo y sin la movilidad laboral, ¿no? Qué bien, lo importante es que se están haciendo las cosas, ¿no? Que se está avanzando, por lo menos es una cuestión de, no voy a decir de tranquilidad, pero es una buena sensación a que queda en ese sentido, porque estamos conscientes de que definitivamente hay muchos temas pendientes. Elvi, en relación a los desafíos que nos planteamos como sociedad, en relación a la gran pregunta, ¿qué tipo de sociedad somos ante las personas con discapacidad o con diversidad, como habíamos planteado inicialmente? ¿Qué opinas tú? No sé, quizás nos falta un poquito de conciencia social de esa gran diversidad que existe aquí en Bolivia, aquí en Cochabamba. No vamos a hablar de Bolivia porque nosotros estamos ahorita representando quizás a todas las instituciones que trabajan con discapacidad, con niños con discapacidad y adolescentes y jóvenes. Pero sí nos hace falta bastante, ¿no? Javier mencionaba algo muy importante ahorita, el desafío del empleo, ¿no? Nos hace falta mucho las empresas, los que son empresarios, gente que tiene su negocio, de poder aceptar a un niño con esa diversidad. Entonces, vamos buscando la manera de poder integrarlo, de poder darle esa oportunidad, pero cuesta un poquito. La misma escuela, cuesta, ¿no? La misma escuela. Y, por ejemplo, nuestro centro, por ejemplo, tiene la experiencia, tenemos la experiencia de haber integrado algunos niños aquí en Cochabamba, en la escuela de Cochabamba, pero son escuelas privadas, vamos a decirlo así, pero que están ahí intentando ir trabajando con eso. Ya tenemos a un niño con discapacidad auditiva 2 años y nos ha ido, la experiencia ha sido muy buena. Le agradecemos ya a la escuela Héroes de Boquerón, que justamente ayer hemos estado también para poder integrar a otros 2 niños a la gestión 2014 y nos han dado una respuesta positiva. Pero no a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que aquí la sociedad tenemos que trabajar bastante en eso, en la aceptación de nuestros hermanos que pues no han tenido la oportunidad de venir al mundo como quisieran, ¿no? Entonces sí que falta un poquito. Ese es el gran desafío y habrá que trabajar en esa concientización de aceptar a nuestros hermanos que tienen esa diversidad, esa discapacidad, y que podríamos integrarnos, ¿no? Podríamos llevarnos muy bien y poder dar las mismas oportunidades que tengo yo, ¿por qué no las puede tener el otro? Por supuesto que sí, un desafío que además creo que es totalmente compartido, que todos tenemos la oportunidad de contribuir a alcanzar este desafío de la integración,
la igualdad de oportunidades, fundamentalmente me parece que es importante. Hablando del trabajo y de actividades, entiendo yo que ustedes tienen programado una actividad al interior de una red que se va a desarrollar el próximo 30 de agosto. ¿Por qué no me comentan un poco en relación a eso? Es una red que estamos en varias instituciones a nivel de todo Bolivia, pero aquí en Cochabamba estamos bastante fortalecidos. Hemos logrado integrarnos 10 instituciones que trabajamos con niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. 10 instituciones que nos reunimos cada mes para ver un poquito el avance de nuestros centros, las problemáticas, temas de formación comunes que necesitamos tanto para nosotros para poder integrarlos en el centro como a nivel profesional, actividades deportivas, festivales de talentos con los niños. ¿Qué hacemos a nivel común? Y así de una manera pues nos ayudamos unos a otros, nos conocemos y notamos fortalezas unos a otros, porque es un trabajo bastante cansado, incomprendido muchas veces, y solo quienes estamos ahí el día a día trabajando con el niño, con la familia, con la comunidad, muchas veces tenemos que desplazarnos también a la casa del niño, porque no tiene la oportunidad de, por muchos factores, de venir al centro, ¿no? De trasladarse. Entonces tenemos que ir nosotros a la casa para poder atenderlo, ¿no? Y darle los servicios básicos que necesita. Y de esa manera, pues, las 10 instituciones nos reunimos y es así como cada año hacemos este festival de habilidades y talentos, que se va a llevar el día 30, el próximo viernes. A partir de las 3:30 de la tarde estaremos ahí. Cada centro va a participar con su actividad y van a haber bailes, cantos, rifas, que nos van a ayudar también esos ingresos para poder sostenernos en nuestras actividades que tendremos para la próxima gestión. Qué bien, arduo trabajo, ¿no? Arduo trabajo, sí. Qué bien. Javier, la oportunidad, por supuesto, para invitar a la gente, para comprometer a la gente, de que pueda ser parte de este evento en el cual ustedes ya están trabajando, por supuesto. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, invitar a la población en general, ¿no?, a darse una vueltita ese día viernes. Estamos en la Plaza de las Banderas, como ya lo había mencionado Delvi. Vamos a estar de 4 a 19 a 21 horas ahí, mostrando de las habilidades que tienen esas personas. Y seguramente más de uno va a quedar sorprendido con las habilidades y las actividades que tienen, ¿no? Va a ser una actividad muy interesante de integración, pienso yo, porque también vamos a tener invitados de colegios que van a hacer ballets, van a hacer grupos musicales. Entonces va a ser un festival muy interesante en ese sentido de integración, pero también de sensibilización con la población, ¿no? Porque la población tiene que darse cuenta que estas personas sí existen, que están presentes en nuestra sociedad y que necesariamente tienen que formar parte. Una linda palabra. Yo lo uso mucho, el tema de sensibilización, porque conversé con alguien que me convenció de que efectivamente era una palabra con un significado muy amplio. Creo que por ahí va el tema. Entender que es una realidad de cualquier persona. Asumimos explicitamente que es otra realidad ajena, distante a la mía. Por lo tanto, no debe preocuparme demasiado. Entiendo yo que la sensibilización justamente nos permite ponerles una posición para entender el tema. Javier, de verdad quiero agradecerles. Como les digo, normalmente nosotros vamos en busca de la noticia. Y valoramos mucho cuando personas como ustedes tienen la inquietud de venir también a esto. De verdad, gracias de última instancia a usted por habernos. Muchas gracias a ustedes que nos han recibido con los brazos abiertos, nos dan la oportunidad de presentar esta realidad, y un saludo a todos nuestros 10 centros que están viéndonos, y allá también en Santa Cruz a nuestro coordinador general Alejandro. Muy bien, Javier, gracias igualmente. Muy bien, igualmente gracias a ustedes por la recepción que nos han dado en el programa. Y bueno, esperamos, como les dije, que esto que hemos podido reflexionar ahora pueda llegar a la gente, bueno, a la sociedad, podamos participar este día de esta actividad, ¿no? Y saludo también a mi centro que debe estar viéndonos, y a los centros que formamos parte de la red que están haciendo este esfuerzo, que realmente es pues, integrado, y es una red que funciona muy bien, porque todos participan y todos trabajan y estamos bien fortalecidos. Muchas gracias.
Pues qué bien, nos adherimos a los saludos, es más, asumimos el compromiso por parte de la responsabilidad de nuestra visión, ¿no? Responsabilidad, obligación, diría yo. Nosotros vamos a estar en las cámaras, vamos a estar ahí, es decir, que asumimos el compromiso de ser parte de este evento que ustedes están preparando el viernes 30 de agosto. Estaremos ahí, permitiendo para ver. Amigos, a ustedes de verdad, como siempre, gracias por seguirnos de manera habitual. Usted ya sabe, si quiere volver a ver este programa, lo puede hacer en nuestro canal en YouTube o en nuestro sitio web oficial. Las sugerencias, comentarios siempre son bienvenidos. Puede llamarnos a la línea telefónica de producción, las redes sociales, por supuesto, son una alternativa. Como siempre, muy buenas tardes. Gracias.